Rudy aangeboden door Ruitersport Rizzo Charles. De eerste komt binnen. Rizzo werd 1-8 sportdruppel aan. 7 jaar. Gewonnen bij mevrouw Anna Hoesta, Hoortsenzagel, Everesse. Rizzo Jean van Hessel 4-8-0. Een zegwerking van discipline 3. Dat is zegwerking van Anton Rizzo. Standbeeld 21, zet even super in passen. In het Duitsland. Wieso wordt samen met de Duitse halve tot de eerste keer zo'n van Norbertson Hessel die achter. Naar zet inzet in de richtingen. We hebben in alle drie disciplinische punten dadelijk alweer op 80 punten. Echt Alperanger, draf, Hornbeeld, drachtig met veel bewegingstechniek. Stap ruim voor dachten berg op de schoor. En zie je dat hij bouw, dacht, bewegingstechniek, instellingen bewegt waar hij kan verbeteren. Zijn talent voor de rest in mag vooral in de praktijk. Hij was 4 jaar met hem op de Young Vision prestatiecompetitie. Een verzerrende kampioen in het Algarve KNVS Dressuur kampioenschap. Zet er ook voor met een indoor kampioenschap te winnen. Een verzerrende kampioen en kamer in Ermelo. Ook aangespannen is die zo'n bijzondere bescheiding. Wij hebben zien we een nieuwe gemaakt sterke zet de nieuweling in de competitie afgelopen jaar de inspakte. Zichtbaar met KI-service, Amsterdam Running en Haanweer Capstal Horst de Vlaag. Langs de Friso met 1-8. Y después de esos momentos emocionantes, pasamos, seguimos con el rubrique 5, la sección 5, con el semental. Ya ustedes pueden verlo, está presentado ya. Friso 518. Triple A tiene 7 años, una cruz de 1,67 m. Criador es la señora Anna Hoekstra en Hoornsterzwaag y también es propietario. Friso 518 viene de Hessel 480 y Andrés Saja CZ1. Friso es uno que también con Beyant que está en Beyant 517 que está en México. Uno de los primeros hijos aprobados de Norbert, que es hijo de Hessel 480. Está muy bien en las tres disciplinas, que tiene un total de puntos más de 80. Y es un caballo muy all-round. Está muy fuerte, con muy buenos movimientos. Con un galope muy bueno también. Y tiene un buen talento para el dresaje también.
Fuke 5-2 0 ha entrado en la pista. Creador es Schut en Hengelo y el propietario son los hermanos van Manen en Ede. Y es hijo de Johannes 484, que es caballo del año 2023. Viene del pedigrí 38, dresaje Z1. Viene de una línea de madres de yeguas muy bellas y también tiene muy linda apariencia. Deze Fuke was de verrichtingsstapper van het Centraal Onderzoek. In 2020 haalde in alle binnendisciplines een score van meer dan 85 punten. Hij staat zich altijd goed zien. Este semanal siempre se presenta bien. Y estamos esperando a los potros que va a dar en los años que vienen. Semental de deporte triple A, Fuke 5-0-2. Alger 522, triple A, tiene 8 años. El criador es H. Boersma y W. van der Bijn-Bosem. El propietario de KCF Farms en Stal Chardon en Jorbert. Es hijo de Eike 482. Es el primer hijo aprobado de Eike 482. Y el padre de la madre es Wilster 463. Y eso puede ser muy interesante. Por el bajo parentesco. Cuando tenía 3 años, ya hizo una prueba de ABFP con 88 puntos. Y en la investigación central, se nos enseñó
nos mostró su, su buen paso, amplio, con mucho tacto y también en el trote. Tiene un carácter tranquilo y es muy trabajador. Como caballo de doma, pero también enganche y el trineo. Viene del pedigrí 8 y por la línea, por la parte madre, hay yeguas muy fértiles. Tiene yeguas muy fértiles. Y los primeros potros de Alger 522 son alonjados, tiene muy buenos trotes y con bastante fuerza y bastante flexión y buena usa de la pierna delante. Studbook Stallions, AAA, van de Zeeuwenhout. Wat bij de QBB. Faust 523. Deporte triple A, 7 años. El criador es BQ, BV. De la señora H. van Dijk en Doornspijk. El propietario es R. J. Vos en Wijk en Albert. Es hijo de Maurits 437. Es un cemental muy bien construido, muy fuerte. Y muy buenos puntos en las tres calidades. Tiene mucho talento para el deporte y lo combina con un muy buen carácter. Viene del pedigrí 115 y también por parte madre, la línea de madre. También muy buenas yeguas.
Sport Triple A, 7 jaar. Dokter van Oostenbeek, 2-1. Rubik aanvoerder Kees van Ruitenburg, Friesel Zamels. Dan hebben we de presentatie van de Herrenwijk 3-4. Triple A. Seguimos con Herre 5-2-4. Herre 5-2-4. Campeón de los sementales jóvenes en 2022. Y campeón general en 2022 también. Y campeón de reserva sementales 2023. El criador es la familia de Fries en Hindelopen. Y que el propietario también es la familia de Fries en Hindelopen. Es hijo de Nane 492. Le porta ese M1, está aprobado en el otoño 2021. Herre viene de la criadora Van Hilpen. Es un semental muy elegante, muy típico por la raza frisona, que tiene mucha juventud y fronte. R es un Stambuk, es un semental del Stambuk KFPS del 2002. Es un hijo de Nane 492 y de la madre, que es hija de Reiner 452. Y como abuela tiene la yegua modelo Sporte, que es la hermana, mitad hermana de Eise 489. Herre 5-2-4 viene de un pedigrí deportivo número 15 y se siente muy bien delante un 6, por ejemplo. Tiene mucha expresión en sus movimientos y se mueve fácilmente, muy liviano. Y ya tiene sus descendientes, sus potros, y también tiene bien, buenos resultados. El campeón de semental, de los sementales jóvenes del 2023, era un hijo de Herre 524, se llama Witze, y ya lo podríamos ver aquí en el show, el espectáculo que podríamos ver las últimas noches aquí en Leeuwarden por el año de aniversario. Ahora estaba mirando a Herre 524. Triple A, Topfield 2022. Alleen weer in de lanceren van Herre 523.
Die zullen zouden ons al in al 30 jaar beginstapels worden afgemaakt in de krant en van hoogste kwaliteitse werken. Las sillas de frisos saddles son los sponsors de esa sección. Están hechos de mano en Inglaterra. Tienen muy buena calidad. Y aquí tenemos Hilbrand 525. Tiene 6 años. El creador es W. Bund en Holten, el propietario los hermanos de Mane en Ede. Es hijo de Hette 481. Está aprobado en el otoño de 2021. Es el dresaje clase M1. Es un talento en las tres disciplinas. Tiene una muy buena apariencia. Op de rockheffing-positief staat ruimkrachtig, draf opwaarts met veel successen en een goed onderbraak achter de reden. Heel wat vrijgelegenheid wordt nog bij de inzetbaar de eerste zoon van de voorstand Maden uit Ede. Este semental tiene mucho talento como caballo de enganche. Y viene un pedigrí 117. El padre de la madre es el preferente Alvin 469. Los primeros potros de Hilbrand 525 han nacido en 2023 y todos tienen las cabezas muy nobles, que se nota, y muy lindos cuellos, que están vertical, muy bien. El paso es amplio y fuerte y el trote claramente es levantado con mucha sopleza, muchas flexiones y usan bien sus piernas de detrás como su padre Hilbrand 525. Y el último semental de esta sección. Después seguimos con el campeonato. La entrada de José 526, tripla. Tiene 6 años, creador de Leyen de Krimbiet Marsum, propietario Kleinstein en Groningen. Es hijo de Nana 492. Es un semental muy atento, muy divertido y trabajador, que cada día trabaja por 100%. Es el dresaje M.
también como se usa como caballo de enganche en los campeonatos. Horses to Fly. Y es ganador de ese campeonato de Horses to Fly ayer aquí en Leeuwarden. El año pasado ya hemos visto los primeros potros de José 526. Son potros que tienen un muy bien movimiento, tienen muy buenos pasos y tienen mucha amplitud en los hombros. El trote tiene longitud, es fuerte, levantado, usa bien la pierna delante también. Es un semental muy moderno, con una línea larga, con mucho fronte, con mucho pecho, con mucho estilo. Y viene de la línea Vesta, la línea conocida Vesta, el pedigrí 25. Su madre, Esther Preferente Prestazzi, ya tiene 14 potros aquí en el mundo y uno entre ellos es un semental Sportelite. José viene de un nido muy fuerte y de una línea de yeguas muy fuerte también. También Hine 427 viene de esta línea. ¡Hola! Está flotando ya aquí la pista. Momentos de suspensiones. Y los sementales van a volver en la pista y en unos momentos sabremos qué van a ser el campeonato de inspecciones de sementales. Spannende muziek, dames en heren. Prachtig en stil aan. Zolang John Cash zal worden, die komt er voor te Vamos a ordenar a los sementales. Vamos a poner en orden.
Fauste, ven acá, por favor. Y Friso también, ven por acá, por favor. Y Fuca 502 también, ven por acá. Y Alger, ven por acá, por favor. Y Hilbrand 525 también, ven por acá. Ordenar los semantales no es fácil aquí en la pista, pero todo pasa muy bien. Síguese paseando, por favor. Hilbrand 525. Dan Herre, Josse, 4, Josse, 5, 6, Alger, weg 2-0, Friso, weg 1-8, en Bamst, weg 2-3. Nu ik aangehoorde twist van Ruitersmarkt, Friso, Zadels, en Aanschool staan, vandaag in ons weer. Gracias, Bert. El último grupo de los jóvenes sementales. Número 1, Hilbrand 525. Muy bien, representador de nuestra raza. Buen paso, muy fuerte y con mucho tacto y también su trote y usa bien su pierna detrás y muy fácil. Hilbrand 525. Y seguimos con Herre 524. Tiene mucha juventud. Una construcción está muy bien construido y ya se lleva muy bien en el trote y ya nos mostró las transmisiones un poquito. Herre 524 y tercer lugar José 526, que ya ganador de ayer en el enganche. Busca su equilibrio un poquito en su trote, pero nos mostró muy lindos momentos. José 526. Alger 522, que ya está creciendo mucho. Nos mostró mucha sorpresa, mucha flexión en el trote. Alger 522. Y
Número 5, Fuka 5, 2, 0, con piernas muy largas. Es un semental muy lindo y tiene el número, está en el lugar 5, Fuka 5, 0, 5, 2, 0. Y Friso 5, 1, 8, con muy buena calidad de piernas, que tiene un paso muy activo. Friso 5, 1, 8. El último de Away, Faust 5, 2, 3, un caballo que tiene una apariencia muy real, muy royal. Un semental muy lindo, Faust 5, 2, 3. Y ahora a decir qué sementales vamos a llevar al campeonato de inspección. Llevamos a Hildebrand y Herre. Y José también puede venir. Tres sementales que van a seguir. Dames en heren, op Angela, zinnige applaus, Ad Hundo!